samuráis me aclaman desde las tinieblas del tiempo y me dicen: ¡Kenya Nakamura! ¿Qué esperas para hacerte el araquí? Así morirás con honor, como no viviste con gloria. Sí, ilustres antepasados míos, kamikazes, shogunes, todo lo demás. Aceptaré lo que ustedes pidan. ¿Han tenido alguna? ¡Acéptame en el más allá! ¿Qué está haciendo, señor? ¡No lo hagas! ¡Déjame! 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 ¿Y esto? ¡Por Dios! ¡Me está matando! No digas estupideces y ayúdenme a salvarlo. ¡Policía! ¡Socorro! ¿Por qué gritan? ¡La vi todo, señor policía! ¡Ese tipo acaba de clavar el cuchillo a un pobre coreano! Me ha gustado mucho y me ha divertido, es lo que me interesa. Creo que ha llegado claro el mensaje, muy sencillo por lo demás, pero optimista, que es lo que pretendió dar. Que eso llegue y a la gente parece que también le ha gustado. ¿Cadáver? ¿Quiere decir que murió el Lisey? ¿Cómo quedarán sus hijos? ¡En total desamparo! ¿Lo conocías? No, pero imagino que debe tenerlos. Estos orientales son muy fecundos. ¡Manda, Tamina! ¡Criminal asesino! ¡Vas a pagar el haber dejado una pobre viuda con 7 hijos, por lo menos! Y cuando se lo clavó, mi intención inmediata fue tratar de impedírselo. ¿Impedirle qué? Que se clavara el cuchillo. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Era algo tuyo, oriental? ¿Algún amigo, vecino? Era un prójimo. Y a mí me dijeron desde niño que hay que ayudar al prójimo. Bueno, a partir del festival que hicimos de teatro el año pasado y que fue en honor a Sergio Rao, nosotros como universidad nos sentimos comprometidos en hacer una obra de Sergio. Leímos muchas sus obras de Sergio Rao y escogimos entre ellas, de acuerdo al grupo de elenco que tengo, para hacer el Harakiri, que es una obra muy humana y que nos da un buen ejemplo de vida, ¿no? Digo que vayamos al lecho. ¿Ir al lecho con usted? ¿Qué se ha creído? He hecho, señorita. He dicho hecho. No me malinterprete y relate lo que vio. Es lo que intento hacer. Decía que iba yo caminando, muy preocupada. Me vi que tengo que contar con el poder. ¡Vaya el asunto de una vez, caramba! Miren, en eso estoy. No me grite, ¿quiere? ¿Qué se ha creído? ¿Que porque es autoridad acá tiene derecho a gritarme? ¿Qué clase de ejemplo da usted a los niños? A los ciudadanos del futuro. Aquí no hay niños, pero podría haberlos. Tenga la bondad de proseguir. Bueno, decía que iba yo caminando y me preocupaba. Tenía que tener un examen. No, mejor eso lo sabe. Cuando en eso levanto mi mirada y veo ante mí un espectáculo horroroso. Aceptemos que mi definido victimó a la víctima. ¿Qué está diciendo? Pero hay factores que obran a favor de este hombre. En primer lugar, tuvo una niñez sumamente desgraciada. Al contrario, yo fui muy feliz. ¿Va usted a saber más que el defensor? Apenas nació, fue abandonado en la puerta de una iglesia. ¿Está loco? Oiga, mis padres me adoraban. Una palabra más y le aplico una multa por la sacada. Deambulando de orfanato en orfanato, pasó infelizmente su infancia. Hasta llegar a la mayoría de edad, más desgraciada aún. No es así. Bueno, a Sofía la conozco mucho tiempo. Fue mi alumna también en la escuela. Y es muy buena ella. Trabaja muy bien. Y es muy, muy, muy creadora, muy creativa. ¡Señora! ¡Señora! ¡Su cartera! ¿Qué? ¿Quién es usted? ¡Su cartera! ¡Se le ha caído al final! ¿Qué hace usted con mi cartera? ¡Se me está ¡Ladrón! ¡Sinvergüenza! Oiga, ¡ladrón! Oiga, ¡me no, quiere robar mi señora. Cartera! ¡Ladrón! ¡Sinvergüenza! ¡Robarme a mí, que soy tan pobre! ¡Con la porquería de sueldo que me dejó Fausto! ¡Pero me alcanza para vivir! ¿Por qué permitiste que me robara? ¿Para qué demonios te tengo en el cielo?
matan, que roban y corrompen a la juventud con drogas. Jueces venales, políticos corruptos, y a ellos no les pasa nada. Pareciera que tú miraras hacia otro lado y silbaras despacito simulando. Pero conmigo, conmigo te pasaste. Córtala, ¿quieres? ¡Ah! ¡Horror de horrores! ¡Sacrilegio! Entrar en la casa de Dios mostrando sus vergonzosas, vergonzantes, vergonzudas. ¡Ah! Oiga, señora, déjeme explicarle. Yo... ¡Sin pantalones! ¡Está sin pantalones el degenerado! Es que me han robado, señora. La gente está contenta y para nosotros eso es un buen trabajo. Nos sentimos muy honrados porque hemos tenido un buen público y nos estamos divirtiendo también dando la obra.